el programa de hoy hablaremos con el verdadero triunfador de la velada de Vista Alegre, Cristian Morales. Haremos un recorrido por toda su carrera y nos hablará sobre el futuro tras su brillante victoria sobre Pablo Fuego. Estamos en Planeta Boxeo y tenemos el placer de presentar al flamante campeón de España, Cristian Morales, que nos dio un recital de boxeo el pasado sábado y que estamos muy orgullosos de ti. Buenas. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Pues nada, aquí estamos con mi niña, con mi nueva adquisición. Y muy contento, la verdad que es un sueño cumplido y estoy que no me lo creo. Mucho tiempo detrás de este cinturón, ¿sí? Pues sí, la verdad que uno empieza a entrenar y se pone metas, ¿no? Primero alcanzamos el Campeonato de España Amateur, que costó mucho, mucho tiempo también. Y fue algo muy difícil porque son eliminatorias y, bueno, hay muchas cosas en el juego, ¿no?, que te pueden complicar. Y luego, bueno, una vez pasamos a profesional, pues bueno, fuimos a por el... Y hace justo ahora 5 años que gané el Campeonato de España Amateur y ahora 5 años después el profesional. Esto es el título universitario después de tanto esfuerzo. Recuerdo hace unos meses, en aquella mesa, estuvimos comiendo, aquí en este mismo sitio, y hablábamos de esto, ¿no? Hablábamos de lo que podría suponer esto para tu carrera. Te encontrabas en un momento de tu carrera en que habías realizado 12 peleas, en que las últimas peleas quizás no habían sido... no habían dado todo el brillo que esperábamos, que veníamos, sí. Y se comentaba, se hablaba que quizá Cristian Morales había llegado a su techo deportivo. Era un poco triste porque se hablaba de que había llegado a un techo deportivo y en el que no había ningún título, en el que se observaba un boxeador timorato, que no iba hacia adelante, que no sacaba todas las manos, que no tenía la agresividad que se requiere para triunfar en este deporte. Hemos visto otro boxeador totalmente distinto en este campeonato. Es cierto que por las circunstancias que sea, yo siempre he trabajado con la presión aparentemente, que para mí es una motivación, de gente que no apuesta por mí desde el principio de mi carrera, ¿no? Es este chico, esto, este chico, lo otro. Me imagino que a todos en nuestra justa medida, sobre todo en este país en el que abundan los boxeadores que van más al palo, ¿no?, y boxeadores más aguerridos al pie con pie y tal, entonces pues los boxeadores estilistas quizás se nos critica demasiado. Para mí es una motivación, cuando alguien me dice, este chico no, este chico ha tocado el techo, este chico no vale. Tú también lo has escuchado, ¿no? Yo lo he escuchado, lo llevo escuchando 10 años. Entonces cada vez que lo escucho y quedo campeón y gano combates, es una motivación, para mí es una motivación. La gente que no apuesta por mí y que me critica, que sepa que en realidad me está beneficiando. Porque es un motivo más para cuando estás cansado. Pero convendrás conmigo que esta pelea, al primero que sorprendió fue a Pablo Fuego, que no esperaba un Cristian Morales hacia adelante, sacando un montón de manos, haciendo la pelea que él no esperaba. Yo creo que este campeonato, el Campeonato España de los pesos ligeros, después de estar tanto tiempo parado, merecía una pelea así. No Cristian Morales y Pablo Fuego, no. El boxeo español. El boxeo español y este cinturón al que le tengo muchísimo respeto, que ha pasado por manos de campeones... De grandes. De grandes campeones. Es un peso ligero en España. Estamos hablando de un peso ligero, súper ligero, welter, súper pluma. Son pesos en los que hay boxeadores de un nivel muy alto. Yo siento por este cinturón un respeto enorme, mucho, mucho respeto, y la afición merecía una pelea así. Y yo en ningún momento he salido a decir estoy en casa o voy a hacer, no, he salido a ganar y he salido a dejarme la piel en el ring. Y eso lo tenía claro desde el primer momento que me dijeron que este título podía estar en juego a corto plazo. Días antes de la pelea habíamos hablado de la estrategia que se iba a seguir. Decir que Cristian y yo somos íntimos amigos, sí. Y hablamos... Entendemos el boxeo de una manera muy parecida, nos entendemos... Y nos contamos todas las cosas, ¿no? Entonces habíamos hablado de la estrategia y,
Y bueno, hasta el sexto asalto de la pelea, la estrategia era un calco de lo que habíamos previsto. Correcto. Ahora hemos visto la pelea. Hemos visto la pelea juntos ahora. De las cámaras de Evox, y yo estoy todavía, si cabe, más contento porque... Te he visto emocionadísimo. Muy, muy, muy emocionado. Porque ves que haces un trabajo y sale. Y yo tenía en esta pelea mucho en juego. Los que me conocéis más lo sabéis, y los que no también, se me ha exigido mucho para esta pelea. Yo lo entiendo, llevo mucho tiempo exigiendo esta oportunidad. Pero en una noche te puede salir bien, te puede salir mal, y yo no me podía permitir el lujo de que esta noche pudiésemos fallar. Yo he hablado sobre la pelea con gente que me decían, uff, Pablo Fuego, qué complicado, es una pena que le llegue a Cristian esta oportunidad con este rival al que no le va a poder ganar. No. Sí, como ya te digo, bueno, hay mucha... Eso es... Cuando me llegan estas cosas, me motivan. Hemos disfrutado mucho porque ha sido una metamorfosis también boxística tuya. Sí, sí. Se ha visto tu mejor versión, sin lugar a dudas. Creo que Yo tengo, la verdad, que estoy ahora mismo, físicamente todavía estoy en... Todavía creo que no he llegado ni a mi pico. No me han castigado las peleas porque no he recibido castigo, no. Entonces estoy muy bien. Incluso con Matías cuidamos muchísimo el aspecto de no recibir muchos golpes durante el entrenamiento también. O sea, con Matías creo que la carrera de un boxeador puede ser muy larga, y creo que puedo dar mucho más de sí. En España hacemos pocos combates amateur. Yo he tenido la mala suerte que entre la selección estuve fuera, tampoco he peleado tan seguido como me hubiese gustado coger la experiencia amateur. Tengo esta en mi pelea número 15 de profesional, que para ser español tampoco es... Ahora creo que es cuando estoy empezando a madurar, y creo que es cuando vais a ver a un Cristian Morales más maduro en el ring, y que me beneficia, la verdad, peleas largas en las que puedo trabajar tanto mi físico como mi estrategia. ¿Crees que de alguna manera esta pelea marca un antes y un después en tu carrera? Yo creo que sí. Definitivamente. Eso espero. Creo que he demostrado con este combate que puedo hacer un boxeo hacia adelante, que puedo hacer un boxeo hacia atrás. Y dar espectáculo. Dar espectáculo. Pablo Fuego es un tipo muy fuerte, es un tipo muy grande para el peso ligero, y me he parado con él y le he hecho retroceder. Entonces, bueno, estoy muy contento, la estrategia salió bien, y esta pelea me ha hecho madurar muchísimo, y creo que se va a notar en los siguientes combates. ¿Crees que si un valor añadido tiene este campeonato de España en cuanto a su valor, es la grandeza del rival? Pablo Fuego nos ha sorprendido a todos como un extraordinario boxeador. Absolutamente. Yo a Pablo Fuego le respetaba antes de pelear con él, y ahora le respeto todavía más. Pablo Fuego es un digno rival de hacer un campeonato de España. Y va a ser campeón de España seguro, porque Pablo Fuego es un gran boxeador. Es un gran boxeador. Yo no le he subestimado en ningún momento. Había gente que me decía, tiene muy pocas peleas. No es tu estilo. No ha peleado con nadie. No es tu estilo, subestimar a nadie. No es mi estilo. Nunca subestimo a nadie. Me pasó una vez y lo pagué. Así es. Que hemos visto la pelea juntos con Pepe y hemos disfrutado mucho. ¿Qué has visto en el vídeo que no hubieras visto durante la pelea? ¿Sensaciones que no hubieras tenido durante la pelea? La verdad que yo te digo, estoy más contento que antes, y he visto muy bien colocado, trabajando muy bien en el cuerpo, en combinaciones, en golpes curvos, en rectos, sacando muchísima variedad. Y bueno, y en los últimos rounds, ¿por qué no? ¿No? Yo realmente pensaba que íbamos más arriba a las cartulinas, y ahora, después de ver la pelea, todavía lo tengo más claro, que íbamos bien ganando la pelea. Las circunstancias y los jueces lo vieron allí en directo de otra manera, más ajustado. Yo ahora, posterior y viendo la pelea, creo que la ganamos con un margen claro de puntos. Pero en los últimos rounds yo me apetecía regalarle al público español y a la afición española esos cuatro últimos asaltos. Aquí estoy yo, vamos a dejarnos la piel y lo que sea. Yo he visto durante la pelea, he tenido la oportunidad de verla dos o tres veces, después del sábado. He visto eso, he visto varios registros tuyos distintos, tu registro de mano izquierda, tu registro de pasar manos, que creo que nunca te he visto pasar tantas manos de manera tan limpia. Estabas excelentemente preparado. ¿Crees que qué opinas de la decisión de los árbitros de ese punto después de ver la pelea? ¿Cómo se explica que haya una diferencia de un punto en una pelea que hemos visto y los seis primeros asaltos están ganados sí o sí?
Yo no soy el único que lo ha visto, ¿no? En este caso estamos también de acuerdo, que tú estás de acuerdo que también la pelea es más clara a favor mía. Mucha gente me ha dicho también que era clara a favor mía. Clara, una pelea puede estar igualada, pero ganarse con muchos puntos. Es decir, no tiene, no tiene, no significa con hacer un que poquito más, con hacer un poquito más cada asalto. No significa que le hayas pegado una paliza, ni mucho menos. La pelea estuvo pareja porque Pablo Fuego sacó mucho trabajo y estuvo ahí en todo momento, pero eso no quiere decir que no que ganara los asaltos. Yo creo que los golpes más claros los conecté y que, bueno, el centro del ring fue mío y puse más iniciativa a la hora, sobre todo en la segunda parte de cada asalto. Bueno, allí en directo también puedo entender que con el público y con el ambiente se pierden muchos detalles. Se pierden muchos detalles y te puedes dejar un poco llevar por el griterío. Y pero bueno, mira, la verdad que seguramente hicieron el trabajo lo mejor que pudieron y que supieron. Y bueno, y ya está. Mira, tengo el título, es lo importante. Peleé delante de mi gente, que gracias a todo el público marieño por asistir. Y bueno, creo que fue una verdad. Hubo un momento en que Cristian, era un griterío constante de tu nombre en durante la pelea. ¿Se siente eso cuando, durante la pelea, aun estando concentrado, se siente eso y te da fuerza para...? Eso es maravilloso. Yo siempre digo, ¿no?, que esto estará en la vitrina, pero en el corazón siempre se queda el calor de tu gente. Cuando salgo al ring, intento parar un momento, ¿no?, y hacer un paréntesis y disfrutar de cuando sales al ring, de la gente que te está aplaudiendo, de escuchar tu nombre. Y ese momento que creo que muy pocas personas en el mundo pueden disfrutar de salir a un deporte. Tienen el privilegio de ese privilegio. Porque bueno, si subes a un ring con las mismas armas que el otro, no es como un coche que tienes un motor mejor, un motor peor, no. Tienes dos manos, tienes un cerebro y tienes que usarlo lo mejor que puedas. Y eso es mágico. Ese es el boxeo para mí, es una ocasión mágica. Y poder hacerlo delante de tu gente, una cosa que te gusta tanto, el salir, eso se queda en el corazón. Y cuando estás peleando y oyes ese ambiente y sientes la energía de esa manera, es imposible que no te dejes la piel, imposible. Dime una cosa, si te digo Matías, ¿qué se te ocurre? Matías es mi casa, o sea, es mi donde yo estoy a gusto, es Matías y Cristian son Cristian Morales. Matías y Cristian son Cristian Morales en el boxeo. Lo vimos sufrir, lo vimos disfrutar, porque su pensamiento positivo inunda cualquier otra posibilidad. Totalmente. Pero los que le conocemos y podemos decir que somos sus amigos y hablamos casi a diario, ¿no? Sabíamos que había un pozo de responsabilidad porque nos estábamos jugando mucho más. Había muchísima responsabilidad. Mucho más que Pablo Fuego. Muchísimo más. A Pablo Fuego probablemente con esta pelea se le han abierto muchas puertas. Porque ha demostrado que... Se ha revalorizado. Ha demostrado que ha hecho un peleón y ha hecho un peleón fuera de casa y bueno, yo no me podía permitir el lujo de perder esta pelea. No podía. Y Matías... Llevamos trabajando, quedamos campeones de España amateur y hemos hecho toda la carrera profesional juntos, y era un momento que llevamos esperando mucho tiempo y por el que habíamos trabajado, y creo que hemos cerrado una puerta con la cabeza bien alta y con mucho orgullo. ¿Dónde te ves a partir de hoy? Bueno, a partir de ahora, cuando hay que confiar más que nunca en cómo se están haciendo las cosas, confiar más que nunca en nosotros mismos y que Maravilla Box y Matías hagan buen trabajo, que es lo que vienen haciendo hasta ahora, y salgan cosas. Vamos a ver qué pasa. Vamos a intentar a lo mejor hacer una defensa al título, no lo sé, la verdad. Mira, yo ahora quiero descansar unos días, recuperarme bien y hablar con el equipo a ver cuál es el siguiente paso. A mí me encantaría defender este título, que ya digo que le respeto muchísimo, le tengo muchísimo cariño. Que sale algo fuera de España interesante, un título de la Unión Europea, sería mi siguiente sueño. ¿No crees que para eso deberíamos hacer un par de peleas más? Ojalá pudiese pelear dos, tres peleas más seguidas antes de un título como una Unión Europea, ojalá. Se directamente terminó la pelea, en los vestuarios se comentaba la posibilidad de repetir esta pelea en Asturias, una revancha contra Pablo Fuego. ¿Qué me puedes decir de eso? Yo ahora mismo quiero disfrutar de mi victoria, ya te digo, le di todos los créditos del mundo a Pablo Fuego, pero ahora mismo mi cabeza y mi corazón están en descansar y en reunirme con Matías y ver qué pasa.
Si se tiene que dar la pelea otra vez, me imagino que se hará, pero siempre y cuando la mosca fuera de mi título. Moscardón. Y si se tiene que dar, que se dé, pero bueno, esto es boxeo, es un deporte, pero ante todo es un negocio, es lo que... Entonces, esto es como todo, si tú eres peón y te ofrecen un puesto para teniente, pues de puta madre, si eres teniente y te ofrecen un puesto para peón, pues no te interesa. Todos, y eso cualquier aficionado y cualquier promotora y manager, entonces, siempre que haya una oportunidad buena o haya una buena oportunidad económica, yo siempre lo he dicho desde el principio, yo en mi casa peleo, vendo entradas, cubro mis combates. No necesito pelear en otro sitio. No necesito pelear en otro sitio siempre y cuando la oportunidad que me ofrezcan fuera supere a la que yo puedo ofrecer en mi casa. Que es como cualquier negocio, como cualquier profesión. Si tú me ofreces una cosa más importante de la que tengo, perfecto. Entonces, bueno, eso es, yo creo que es ahora lo que se intentará mirar. Bueno, noche gloriosa la que has vivido, combate de los que se van a recordar sin lugar a dudas. Nosotros en AEBOX, yo, cuando terminó la velada, llegué al hotel y me puse a escribir la crónica. Ya sabes que lo mío es acostarme tarde después de las veladas. Sí. Porque tengo que preparar crónicas que tienen que salir a la mañana siguiente en nuestro medio. La prensa diaria no perdona, ¿no? Háblame de la pelea de Nico. ¿Qué te pareció? A Nico le tengo muchísimo cariño, es un compañero con el que hemos entrenado muchas veces, siempre que necesita él, lo necesito yo, nos ayudamos. Le tengo especial cariño y a Marcos Badal y a Diana y a Álvaro, son encantadores, conmigo se han portado siempre muy bien. Como todo, cuando las cosas van bien, tienes mucha gente detrás esperando a ver cómo te caes, ¿no? Para, en el caso de Nico, creo que había mucha gente esperando ese había, día. Había un rum. Entonces yo me alegro por él, me alegro por su equipo, por su entrenador, sus entrenadores, por su manager y por él personalmente. Ha despejado todas las dudas de un plumazo. Totalmente. Entiendo que después de esta victoria, de este título, no solo es tu trabajo, aquí detrás de esta consecución hay muchísima gente que te ayuda. Me gustaría que me hablaras un poco de toda la gente que te ayuda, de tus patrocinadores, de toda la gente que colabora contigo. Este cinturón tiene tantos nombres detrás que sería muy difícil, ¿no? Así ahora mismo decirlos a todos. Pero bueno, en principio, mira, mi familia que siempre está ahí al pie del cañón, ¿no? Mi chica que está siempre ahí aguantándome, yéndome pronto a la cama, acostándome, madrugando, bueno, la vida que es la mujer de un boxeador, que solo ellas lo saben. Mi gente del HK, del gimnasio, el Jovic, o sea, toda la gente que siempre que voy a pelear, sea aquí o sea en Palma Mallorca, sea donde sea, siempre están ahí conmigo, compran su entrada y me apoyan. Eso es increíble y eso lo llevaré siempre en el corazón, mi gente del gimnasio y del barrio de Hortaleza, que siempre están conmigo. Y luego los patrocinadores, que son, al final, la publicidad que yo les puedo dar en el boxeo es mínima. Entonces, la ayuda es por calor y por hermandad. Entonces, bueno, pues agradecer al nuevo patrocinador, a Coto Galán. Que es una ganadería, ¿sí? Que son ganaderías, que son... Daniel es una persona excelente y ha entrado en esta pelea a apoyarme con todo. Sabemos que te está ayudando. Entonces, me está ayudando a mi amigo Rodrigo Hernando, que de Aurigas, que es como un hermano también, ¿no? Y siempre está ahí al pie del cañón y también lo que necesite es hasta donde necesite. O sea, lo que... Cristian, ¿qué necesitas? Y él está ahí para ayudarme, ¿no? Y eso lo llevo también en el corazón hasta que me muera. Y, bueno, el HK, el restaurante Petri, que ya lo estáis viendo, ¿no? Nuestro Pepe, que nos cuida. Titi, Tony Gómez, el barrio Hortaleza. Mi amigo Paco, el ruso, de Pegosan, que también está ahí desde el día 1. Desde que empecé mi carrera. Todo tu público que te compra siempre un montón de entradas. A la clínica Mevital, que me ayuda con los tratamientos también, ¿no? Aquí en Madrid, que son Paco, que es el maestro. Mis amigos de M Motor y Beer Station, ¿no? Que es el mejor sitio si quieres ir a echarte unas risas en Madrid, vas ahí al monólogo. Y eso son Jorge, que es una persona encantadora. No, y bueno, o sea, el Petri, el HK, Beer Station, Mevital. Yo quería regalarte unas camisetas en nuestro nombre y en nombre de nuestro patrocinador, Root Boys, que nos apoya. Root Boys está con nosotros a tope. Y bueno, y aquí tenemos también AEBOX, Asociación Española
de boxeo.es. Voy a contar así de muy brevemente cómo conocí yo a Evoxe. Y a Evoxe lo conocí porque llamé por una injusticia que yo tuve dentro del boxeo, y así conocí a Gonzalo, que es una asociación en la que, de verdad os digo, los boxeadores ahí están para ayudarnos a nosotros, ¿no? A los boxeadores, porque hay muchas veces tenemos falta de información, y si necesitáis alguna cosa, de verdad, a Evoxe va a estar ahí para proteger al boxeador. Y eso es lo más bonito que tiene Evoxe, que siempre mira lo primero por el boxeador. Y eso es, mucha gente mucha gente cree, está desinformada y creen que somos un canal de noticias, y Evoxe no es un canal de noticias. Tenemos un canal de noticias que además va muy bien, tenemos cientos de miles de visitas, pero realmente nuestra vocación es la de servicio al boxeador. La esencia, desde luego, es la protección y el servicio al boxeador. Tú lo has podido. Yo lo puedo corroborar, así ha sido. Porque así nos conocimos. Conocimos y así hemos creado la amistad que hoy en día tenemos. Muchas gracias por atendernos. A ti, un placer, amigo. Enhorabuena. Muchas gracias. Del próximo lunes presentaremos el reencuentro del que Planeta Boxeo fue testigo hace algunos días en Benidorm. Roberto Santos y Javi García Roche se dieron cita en el Club de la Lucha para realizar una sesión de sparring y para hablarnos de infinidad de cosas en una interesante entrevista en exclusiva a nuestro programa. Esto es Planeta Boxeo.